La primera vez voy a palmar. ¿Qué está pasando? ¿Qué ha pasado? Me gustaría entender qué es lo que ha sucedido ahí. ¡Me ha arrancado el brazo de un golpe! Round fry. Fry, fry, fry. Ahora sí. Oh. No, no. El gordo también, sí. El gordo es el que nos ha matado antes, que nos ha partido el cuello, y ahora otra vez. Ah. ¿Ahora sabes de lo que me estoy arrepintiendo, Estel? De habernos deshecho de... de las baterías en vez de consumir al menos una y del resto ya deshacernos. Se explota. No. La caja naranja se rompe. La caja naranja. Caja naranja. ¿Qué caja naranja? ¿Lo he visto? Hay una caja. A ver. Caja naranja. Caja naranja. Ah, esa.
Ya decía yo, vale. Pero no, ojalá. ¿Y si salimos por patas? ¿Intentáramos salir por patas? En plan, que os follen. Vale. 3, 2, 1. Que os follen. ¡Ah! ¡Hostia puta, corre! Creo que no. Creo que no. Me da a mí que no es ochón, ¿eh? ¿Y si salgo por patas, pero por el otro lado? ¡Ha funcionado! Solo que había salido corriendo por el sitio que no era. Esto estoy lleno de cordones umbilicales, no me trae mucha confianza. Jacob, aquí. Hola. Sube aquí, no se está tan mal. ¿Quieres que suba por ahí? Depende. ¿Quieres largarte de este pedrusco? Hombre, viéndolo así. ¡Coser y cantar! ¡Tú no mires abajo! Lo primero que hacen, mirará abajo. La verdad, estás hecho una mierda. ¿Eso crees, eh? Y huelo a mierda porque alguien olvidó mencionar que me hartaría a mierda. Ya te dije que no iba a ser fácil. Lo mejor es que lo has logrado. Sí, bueno, lo hemos logrado. Todavía no, pero ya casi. No eres real. Venga, ahora dame la mano. ¿O sí? ¡Deprisa! ¡Vamos! ¡Dame la mano! Ah, pues sí, es real, es real. ¡No! ¡Ay, que me quiere comer un pie! ¡Deprisa! ¡A la estación de tranvía! ¡Hostias, tío! Creo que esas cosas están cambiando, evolucionando. Sí, pues yo creo que tenemos que largarnos. ¿Qué pasa con el traje? La estación sufrió daños durante la evacuación. Hay que acceder al tranvía por la superficie. What? Ten, ponte guapo. Vamos a tener que capear esa tormenta. Cuando estés listo, activaré la esclusa. Nunca te lo he preguntado. ¿Por qué estás aquí? ¿Qué? ¿Te preocupa estar ayudando a huir a un asesino? Bueno, sí, un poco. ¿Y qué? Mira, sucedió hace mucho. ¿Vale? Fue en defensa propia. El sitio equivocado en el momento equivocado. Tomé muchas malas decisiones en su día. Sí, bueno, supongo que no has tenido mucha suerte. No, no es eso. Siempre les echaba la culpa a los demás. Luego me di cuenta de que era culpa mía. No puedes huir eternamente de lo que has hecho.
Ni yo mismo podría haberlo dicho mejor. Siempre hay que pagar. ¡Espera! ¡No! ¡No! Esto es literalmente el principio del Dead Space 3. Este es literalmente el principio del Dead Space. Visor abierto. Fallo de sellado de casco. Era muy obvio, de hecho cuando pasó dije, ley de cualquiera que sea seguidor de pelis o cosas de tal, si no hay cadáver, no está muerto. ¡Elías! Ferris, ¿cómo leche sigue vivo? ¡Elías! ¿Dónde estás? ¿Dónde está Elías? Vale, vamos a ver lo del inventario, eso me interesa. Vale, ¿ahora podemos utilizar esta parte del inventario también o qué? Me agrada. Uy. ¡Oírme! ¡Activa la baliza de emergencia! ¡Aguanta, amigo! ¡Ya voy! ¡Uy, uy, 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 uy! Vale. No sé qué ha cargado ahí, pero le ha dolido. ¡Elías!
más. Tenemos que seguir. Venga, tengo que ponerte a cubierto. No puedo. Venga, tú puedes. No está tan lejos, no falta nada. Venga. No, no. Gotta keep going. We gotta keep going. Come on. No, tío. Se acabó. Es un políglota. ¿Por qué? ¿En qué idioma está hablando? ¿En qué idioma ha hablado? Coreano. Vale, gracias. Nos vemos en el otro lado, amigo. ¿Cómo nos has encontrado? La baliza de emergencia. Tienes suerte de que fuera yo quien la encontrase. Bueno, llegas tarde. No para lo que quiero. Conocí a Perro Negro como la palma de su mano. ¿Qué haces? Ahora yo también. ¡Espera! ¡Espera! ¿A dónde crees que vas? Soy piloto, me necesitas. El hangar está por ahí, así que andando. ¡Venga ya! Lo siento tanto, Elías. ¿What? ¿Dónde se supone que ha muerto? Ah, vale, aquí. ¡Ah, no! ¡No me deja! ¡No me deja atacarlo! Tengo que llegar al hangar. Tiene coherencia en eso. Tengo que escapar de esta tormenta. Es como un puesto avanzado. Lleva mucho aquí. Servicios de impresión de la CJU a su servicio. Uy, hola. ¿Se puede romper? Me tomaré eso como un sí. Lo comprobaremos en cuanto tengamos un enemigo y nos dé. Yo desde luego no me voy a dejar dar. Como lo sabía.
¡Atácame! ¡De puta! No, pero si la pistola no es para... O sea, yo no uso la pistola para hacer daño. Yo uso la pistola para castear el daño. O sea... Porque disparas y entonces le cortas el ataque. Ya falta menos. Tengo que seguir. Ya no, pero tirarlos al suelo me sale contraproducente, ¿eh? Porque para golpear a un bicho que está en el suelo... haces una animación más larga. O sea, si me veo con puntos necesarios, lo hago, ¿sabes? Pero por el momento prefiero mejorar a muerte el palo. También puede ser. Ah, bueno. La pasarela está a punto de caerse. Vale, con mucho cuidado. Vale. Yo personalmente el juego me está gustando mucho. O sea, la verdad. Personalmente el juego me está... gustando más de lo que pensaba que lo iba a hacer. Te he visto, pero... A los que sí que puedo decir que me vendría de puta madre es a estos. Eso no te la has visto venir, ¿eh? He gastado dos, pero...
Vale, tú te referías a estos, ¿no? Eso te iba a decir yo, porque... ¡Tú! ¡El de afuera! Oye, a ver si encuentras algo para forzar esta puerta. Esos túneles de acceso llevan al garaje del tractor de nieve. Y sé cómo entrar. ¿Ya has encontrado algo? Confirmo la teoría. Explotan. Vale. A ver, están congelados. Así que es normal que sean más débiles.